Mex, ¿quiere decir algo sobre este programa? Pues está el pasante, está el pasante de Clarín, así lo mandamos a mí temprano. Me gustaría estar algo. Me gustaría, si me aseguran la tapa. No. Es una cagada, en serio, este programa es una cagada. Ahí está, dígalo. Y me gusta formar parte de la cagada esta. Y ser uno de ustedes. Ya, ¿sí? Bueno, y mañana... Pero ya sabemos, mañana saldrá una extensa nota sobre la terrible obsesión sexual de Ricardo Bauleo, que sí, vimos recién en cámara, ¿no? Que está muy mal. Lamentablemente no lo podemos sacar ahí. Bien. ¿Qué va a hacer? Bien, no sé qué puede rescatar de este combo. Lo de Seth MacFarlane en los Oscars fue fantástico. Fantástico. Para mí. Sí. Tenemos a De Narváez. La colección de gomas que acabamos de ver. Sí, también. Ejerciendo la política y bueno. Durmiéndose. Es raro lo de De Narváez, es muy raro. Pero bueno, hay intentos, ¿no es cierto? Constantemente de por el lado del humor. Ya lo vi haciendo un guiso una vez, una foto. ¿Hace quién es? Sí, porque no me acuerdo que había dicho Maradona algo del guiso, no me acuerdo. Digo que busca el humor y pero no le funciona, no le funciona. Claro. Habría que ver por dónde. Es difícil, es muy difícil llegar, ¿no? Y sí, es muy difícil. Sí. Es Y fascinar. Es claro. Y bueno, quizá la Cámara de Diputados no sea el mejor lugar para desarrollar una carrera como humorista. Y pero no hay otro lugar, no sé dónde. Hay que ver dónde, ahora está ahí. Es un lugar que se presta para eso, sí. Tienes razón. Sí. Lamentablemente, es en algunos lamentable. Casos. Ay, ay, sí. Bien, vamos a ir a la pausa, sí. Luego de la misma. ¿Cuándo viene Tino y Gargamusa? Dentro de un rato, porque quiere ser Papa Tino. Atención, sí. Y además quiere ser Batata. Ay, ay, ay. Pavlovsky, es Pavlovsky, una especie de Pavlovsky. Por favor. Hace chistes de ese estilo. Es el verdadero capitán ahí. Se lleva la. Pero el que más. Es como Riquelme cuando manda otro. La trajo. La trajo. Tiene la cinta. Tengo de capitán. Tengo la cinta de capitán. Y. Sí, ese, ah, no, 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 ya es amigo. No es para usted. Es para el señor Jus. ¿Qué le trajo la? ¿Le trajo la? Sí, la iba a ser para usted. Estaba diciéndolo en este momento, pero acabo de decirlo. Junior, no le importa el fútbol, ¿eh? Okay. Pero esto no significa solamente el fútbol. ¿Me puedo parar o no? Claro. Sí, vení, vas a tirar el micrófono. Mirá cómo tenés el micrófono, ¿viste? Claro. Y voy hacia ahí. Mientras tanto, Sergio. Le creen que la cinta de capitán. Por la extensión del piso. Sí, ahí está. Lo lamento muchísimo. Nada, ¿sabés cómo funciona esto? Ahí está. Bien, tomá. Ahí está. Tomá. Tomá. Mirála. Melón. Para vos. Gil. Ahí tenés. Sí. Todo bien. Después te traigo otra voz. Claro. Pavlovsky, sí. Estamos al habla. Sí. Sí, ya, llamalo ya. Ya sabes ya. Exactamente lo que hay que hacer. Bueno, después de la pausa vamos a ir al desafío que nos planteó De Caro en ¿cuál este programa. ¿Cuál es el desafío que hizo? Que decía que De Niro en realidad estaba llorando porque cuando actúa a un llanto... A mí me desafió. Bueno, después de la pausa vamos a ver si esto es así. Ya volvemos. Como Mex Urtiferea, optimiza tu tiempo. Televisión registrada por Canal 9 en el 2013. Ahí está Mex, Pablo Rago y Gabriel Schultz. Televisión registrada y acá me encuentro completamente solo. Y sí, bueno, está Gabriel capitán, y su amigo Mex, que vino a visitarlo. ¿Mex? Sí. ¿Te gusta el corte cuando vamos al corte? ¿Te gusta cuando pasa el corte? Es la parte más divertida del programa. ¿Te gusta? El desfile, el confeti que cae, queda todo lindo para el... Me encanta, me gusta muchísimo. Me gusta mucho, ¿quieren que hable de ustedes? No, en este momento no. Vamos a ir al desafío que nos planteó Sebastián De Caro la semana pasada, sí. Que era comparar los llantos de De Niro en la ficción con un supuesto llanto real de De Niro en una entrevista. Sí, voy a ir con este material el sábado que viene, creo, al programa de De Caro a la radio. Ah, correcto. Y voy a desenmascararlo de una vez por todas. Exactamente. Para vos es el banana que vio tantas películas. Para vos, De Caro, acá tenés, mira.